Switch. Okay, bueno, mientras se van sumando, we will start with, o podemos empezar en español, luego Maestro Leopoldo, Super Leopold, I will put here the indications, ¿no? If you prefer, we will. English. Ok. Muy bien. Maestro Héctor, ¿cómo estás? Qué alegría verte después de mucho tiempo. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Aquí estamos preparando un nuevo paso de nuestro Hub de Innovación en Santiago. Excelente, excelente. Me alegra mucho. Esta sesión vamos a hacerla muy, muy personalizada. Porque se trata justamente de una herramienta que nos permite identificar oportunidades tanto a nivel de empresa como de los ecosistemas en los que podemos trabajar. Vamos a, mientras se van sumando algunos colegas, me gustaría conocer un poquito más, tal vez, maestro Héctor, si nos puedes comentar qué es lo que están haciendo, ¿no? Qué proyectos tienen con empresas desde el FabLab. Y cómo están enfocando, así muy, muy brevemente, como para tenerlo también registrado. Y bueno, desde el FabLab UTEM, que es Protein Lab, estamos trabajando en la gestión de los laboratorios de fabricación digital de un proyecto macro que se llama Hub de Innovación, que son espacios distribuidos a lo largo de la región metropolitana que tienen como fin trabajar en el territorio con ciudadanos locales. Y ahí en el fondo entramos a trabajar con emprendedores, con empresas y eso. Entonces, para nosotros es súper importante poder hacer una evaluación respecto al nivel de madurez con el que nos encontramos en los distintos contextos para poder, en el fondo, diseñar el escalamiento y definir los procesos que, en el fondo, tenemos que abordar y de ahí un poco el interés por estar acá y ver qué es lo que se está haciendo y poder compararlo también un poco con lo que nosotros estamos tratando de generar acá. Buenísimo, muchas gracias, maestro Héctor. Maestros Pedro, Eddie, o Peter, Eddie, can you hear me? ¿Les gustaría presentarse, por favor? Bienvenidos. Buen día, Super Eddie. ¿Desde dónde se conecta, doctor? De igual forma, maestro Pedro, si desean pueden comentarnos cómo están, desde dónde se conectan. Saludos. Bueno, muy buenos días acá en Bogotá, Colombia para todos. Mi nombre es Pedro Sánchez del reciente creado FabLab UMNG, la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá. Estamos recientes, de reciente creación. Estamos comenzando con algunos equipos, pero también estamos desarrollando algunos proyectos. Entre ellos, pues el primero es caracterizar la cadena de valor de la impresión 3D y pues de tema de fabricación digital. Aquí en Bogotá pues todavía es muy incipiente el tema de esta nueva economía. Apenas tenemos algunos como clúster pequeñitos enfocados al tema de creatividad, pero estamos buscando esa caracterización aquí en Colombia con el fin de determinar pues algunas estrategias un poquito más interesantes para abordar en el tema de manufactura digital. Estamos trabajando con algunas comunidades en especial en sitios, digamos, con problemáticas sociales, incursionando el tema de impresión 3D. Y el próximo año esperamos ya comenzar con una infraestructura un poquito, bueno, mucho más grande para abordar o acercarnos a los municipios, a las ciudades pequeñitas que usualmente no tienen este tipo de infraestructura, de tecnología para comenzar a trabajar todo el tema de FabLab. Entonces, nada, muy interesante tu charla. Y bienvenidos a todos. Un saludo y pues aquí atento. Great. Muchas gracias, maestro Pedro. Super Dale. Leo, we could switch between English and Spanish. This is more like a coffee meeting. We are going to present a platform in
in short time, but we would love to know where are you, what are you doing. Would you love to introduce yourself? Can you hear us? Super Leopoldo. I don't know if you can hear us. Well, okay, I will I will continue with a presentation, and I am going to do it in English. Okay. So technology today, it's a huge challenge. Especially when we look the perspective about job in the future. No? We are looking at many of the activities today and many of the jobs really are in a huge risk to disappear because artificial intelligence, because robotics, etc. And in the context of the pandemic, this risk has increased extremely. So we can see how different countries, regions, companies, etc. are disappearing because many different reasons. No? So it's usual today, and it's hard, to see this kind of images. People without employees, companies break it for the pandemics and the closures, etc. No? So in the same context, we can see also another kind of reality. It's a very different reality. Companies that are growing and companies that are taking more employees for there. No? So how could we explain these two faces of the same coin? No? In one hand, we have companies that are closing, and in the other, we have more people that are growing, creating new values for their systems. No? So this is part of the challenge today that we have. And as a Fab Lab network, we have a huge opportunity to bring more tools, more technologies, a huge community also to companies to grow and to build more resilience in facing this huge challenge that we have in the world today. No? But to explain these phases of the coin, I think it's important to understand the evolution of technology in the history. So more than 20 years ago, when the humanity invented the first machines that replaced the human force or the animal forces, we started with this artificial muscle, and then it is a fast flight through the industrial revolution's evolution. And then we started with the artificial metabolism with the oil motors or electrical motors. No? Of course, all these changes have been increasing our capabilities, but not only our capabilities of production, also our capabilities to adapt the different situation that we have been experimenting in the world, no? As wars, as pandemics, and today climate change, etc. No? So with the artificial intelligence, we have increased also the capability to communicate, to produce, etc. And when we add to this opportunity or to this technology, the interconnectivity, we can see that today we could run many different processes without a physical presence. No? This is extremely important. And one of the reasons why many companies today have more resilience in the context. So this is just key points. We could go deeply in each revolution, and we could also share more details about how this process could add more values to our products. But this is just to have a background about the evolution of technology and why this is important in the context of the pandemic. No? Well, also today we are talking about the new industrial revolution, no? the convergence in the biotechnology, etc. But well, this is important because when we see the level of resilience, let me hear
I will stop here just to say hello to everybody. Thank you, friends, for people that have joined now. And I would love to just summarize what we are doing for the people that have joined it recently. Well, we are talking about the evolution of the industry and why this is important in the context of the pandemic and why this is important for the economic reactivation. So when we have developed this tool to measure the industrial maturity level of companies, but also it was really important for to us to, let me share my desktop now. Mientras que estás viendo la presentación, Benito, quisiera explicarles a nuestros amigos que están en español la primera parte que tú nos has podido compartir. Esta herramienta, que es el Índice de Maduración Industrial, fue creada en el Fab Lab por Benito Juárez y todo el equipo del Fab Lab con el objetivo de poder crear herramientas y sobre todo ahora una plataforma tecnológica que les pueda permitir a los nuevos empresarios y emprendedores poder dar este salto hacia la industria 4.0 y se puedan beneficiar de estos, de estas herramientas, y más aún ahora que estamos viviendo en un contexto de pandemia a nivel mundial y que muchas empresas y negocios se han visto afectados, sobre todo desde el enfoque del estudio que se pudo realizar. Estás en silencio. Estás en silencio. Perfecto. Entonces, continuando con la presentación, Benito nos va a seguir mostrando de qué forma esta plataforma. Benito nos va a seguir mostrando de qué forma esta plataforma del Índice de Madurez Industrial va a poder brindar a todas las personas, empresarios, emprendedores, las herramientas para que puedan dar el salto hacia Industria 4.0 y todavía ir un poco más allá, porque incluso ya se están utilizando tecnologías propias de la Industria 5.0. Continúa, Benito, por favor. Gracias, Didi. Thank you, Super Didi. So, here, one first point that we would love to share with you, that it's extremely important to understand why in the same context of a pandemic, we have companies that are closing and we have companies that are growing. So when we measured the level of industrial maturity of these companies, we realized that the most of the companies that has closed, no, is because they are in between 1 and 2.0 level of maturity, industrial maturity. But the companies that have incorporated more digital capabilities, technologies, and processes, they have been working, they have increased the level of production and productivity and demand that they have from the markets. No? So this is important because, of course, your level of risk increase or decrease according to your level of maturity too. No? So the question is where we are. No? In the case of Latin America, we are more or less in 2.5. No? This is a 60 years gap, no? More or less. But of course, we don't want to be there and we don't want to go in a linear process. We don't want to wait 60 years to jump to the next level. No? That's the reason why we have created this platform. I will invite you please to go there and we are going to start that. But before to start that, I don't know, maybe you want to comment something or you want to ask something. Antes de empezar con la plataforma, si tienen alguna pregunta, comentario, por favor, queridos amigos, bienvenidos. Y voy a ir copiando en el chat el enlace para que puedan ingresar. This is the link to the platform, IMI, Industrial Maturity Index. The reason why we created that is to support companies first to identify where they are. This is very important because I remember when we started the Fab Lab 20 years ago, the most of the companies say, oh, this machine is interesting, no? Where can I buy it? Okay, they bought the company, the machines, but the
process or the how they use the machines, even if they are buying a machine, a 4.0 technology, they are using as a 2.0 paradigm. For example, to make shoes or to make clothes, they both are laser cutter, but they still use the laser cutter as a, I know, more faster cutter, but they are not changing the business model, for example, of customized production or distributed fabrication, etc. They are not incorporating the other values that this technology could bring to the, to your business. I mean, in short, they incorporate high technology for incremental innovation, but not for a disruptive innovation. So this is this was the main reason why we decided to create this platform, in order to first diagnostics where they are, and second, where are the key points where companies could invest and incorporate technologies to jump to a more valuable industrial level. No? So any questions, comments, please? If not, we are going to explore the platform and invite everybody to use for your purpose. No? Okay, so we are here, but I am going to start from the beginning. I'm sorry, this is not, it's here. Here I am registered. You have two options for the registration. You could register as a company that wants to measure your industrial maturity level, or you could register as a tech provider. If you are a fab lab and you are helping companies to jump to fourth industrial revolution, I suggest you register yourself as a tech provider. No? Let me show you here. What you are going to find is these two options at the beginning. No? If you want, just measure your level of maturity, and then you will receive suggestions of which company could help you to jump to four or five industrial revolution. Or if you are in the field, in technological field, and you are providing products, services to other companies, please, I suggest you to register as that. Entonces, maestro, si estamos... I will switch Spanish for a moment. Tenemos dos opciones de registro, ¿no? Si deseamos, podemos registrarnos como compañías que desean hacer la medición de su nivel de madurez industrial, o podemos registrarnos como proveedores tecnológicos. Si ustedes son un Fab Lab que están trabajando ya con empresas, las están ayudando en distintos niveles, puede ser con capacitaciones, con servicios, con desarrollo tecnológico, pues... Los invito a que se registren como proveedores, ¿no? Y si solo desean medir cómo están, pues la otra opción, ¿no? Pero en general, I think, in general, for all Fab Labs, yeah, you are very welcome to register as tech provider. Okay, so I am going to, I don't know if you have questions, please, you could open your microphone video whenever you want, or you can, yeah, right. No se ve, we cannot see the platform. Oh, let me see. Can you see the platform now? Okay, I will access as a company provider. Okay, so when you register as a company provider, you will find the different services that you could offer to other companies. Pues cuando te registras vas a poder identificar las distintas opciones de qué tipos de servicios estás ofreciendo al mundo, ¿no? And also you will find the indicators to measure your own maturity level. Even if you are a tech provider, not necessarily you are a four-point industry in all the indicators. I will show you the indicators. We have these five main indicators, and inside we have three different each one per indicator. No?
And well, I will start to explain each one, but before that, I would love to confirm if you have not problems to access to the platform, if everybody is here or not. Please, me gustaría confirmar si han podido acceder bien a la plataforma y si no para apoyarlos. Ok, entonces cualquier duda, inquietud, por favor, pueden compartirlo directamente o pueden escribirlo en el chat. Any questions, comments, please feel free to open your microphone and share with us. Ok, so we have here the five general indicators: product management, resources, information, organization, and innovation. And each one has three different sub-indicators. In the case of product management, we talk about here the paradigm, what kind of paradigm of production the companies are employing, what kind of process. In the, for example, I'm going to go here. Yeah, in the first industrial revolution, we talk about not standardized products and in a small scale. In the second industrial revolution, we talk about standardized production, but even a small scale. With the automation and artificial intelligence robotics, here we talk about the massive production, but standard products. This is more or less the paradigm that we have, the current paradigm that we have today. But in the fourth industrial revolution, we talk a massive production, but customized products or services. This is because we could access to huge quantities of information, and we could use this information through digital manufacturing to customize any product that we want. So this is a huge jam of how these new revolutions are adding values to the previous one. I mean, we are jumping from massive standardized production to massive customized production. This is one important thing. And if you are in this field or you are providing products or services in this field, you can put four. In terms of design, is that these ones are the support of this paradigm. If we are working with this logic or creation of new products or services in this customized and distributed way, well, we could mark design and fabrication in four. If not, well, we could start to see where we are. Just for the time, I will first run all the indicators a bit fast, but then we could, because it's important for, we would love to present all the landscape. And then if you have any question, a specific question for any indicator, we could come back to this and explain it with more details. Voy a hacer una rápida revisada de los indicadores, pero luego, por favor, cualquier inquietud que tengan sobre alguno de ellos en especial, en particular, podemos profundizar un poco más. So, the next one, it's the resources that the lab or the industry or company are using. No? We talk about materials, we talk about energy and logistics. No? The same. Here, it's important to understand how technology are increasing the values in all these topics or indicators that we are going to measure. Of course, another important question is, what happened with the different sectors? What happened if I am in tourists, more as a service provider, or what happened if I am in manufacturing? This is more general tool, but we have more specific adaptations to different companies or industries. For example, maybe in some companies that provide
touristic services, they say, well, what is my material? No? What which kind of material I'm using or not? No? Or maybe energy or logistics. No? So, well, we could go deepest in each detail if you want at the end of this review. But by the moment, I would love to just introduce each of indicators. No? So for example, here we talk about the information management. This is, of course, extremely important, and it have evolved so fast in the last years. No? During the first industrial revolution, the taking data from the environment, it was manually. No? The most of the activities was manually. The same in the second one, maybe manually, but assisted by electrical technologies. In the third industrial revolution, yeah, appears the digitalization, appears the electronics that for the first time in the history, we don't use paper, we don't use papyrus or similars or textiles. We use here digital support for the information registration. And this create a huge revolution as we know. In the fourth revolution, we not only have local information, we interconnect this information, but we know it becomes an explosion of possibilities. En la primera revolución industrial, en la segunda, el registro era básicamente manual, se hacía en textiles o en papel, papiro, digamos. Pero recién a partir de la tercera revolución industrial es que por primera vez en la historia, el registro se hace de forma digital y esto ya con la cuarta revolución industrial explota. ¿No? Well, the same in processing and the same actuator. I mean, how we process information, here the role of the artificial intelligence, big data, etc. We know it's extremely important and it's creating a new direction in the evolution of all the industry as we know. ¿No? What's the problem today? Not too much people or too much company are using that, no? The most of the people and companies talk about that, but even inside FabLab network, we are not using too much artificial intelligence, for example, for our services or our products creations. No? But well, this is part of our internal challenge. Then we have another important or extremely important topic is the model of your organization. It also has been changed through the history, no? From more centralized hierarchical organizations to more distributed, on-demand, and flexible organizations. Otro componente importante tiene que ver con la organización o los modelos organizacionales que también han ido evolucionando desde modelos más centralizados, jerárquicos, hacia modelos más distribuidos, flexibles y a demanda. Eso es súper importante. Because why this is important? Because the most of the company today are they have a huge challenge to keep inside the organization talent, not to retain, to get talent. But if you fight with that, maybe it will be hard for your company to try to get this talent for a long time. But if you change the model of your company to more flexible, more on-demand, distributed, globally company, it's more easy for you or for the company to switch from one project to other. Entonces, es parte de los grandes desafíos que tienen las organizaciones de cambiar también cómo es que ellos retienen talento, cómo es que las compañías pueden aprovechar también estas redes globales que aparecen y desaparecen según las demandas de los proyectos, ¿no? And also the impact, the notion of impact is changing. One of the most famous words of Peter Diamandis, this creator of Singularity University, say it's today the companies, the definition of the company also have changed. It's not only an organization to look at the maximum profit that they could get, it's more than that, it's the maximum impact that they could generate for the world, in benefits of the world. Because if you do that, you, by consequence, are generating a huge business model. ¿No? Entonces, otro aspecto muy importante de la noción de impacto es que el concepto
tradicional de empresa, ¿no? De generar el máximo lucro posible, cambia con una perspectiva más de impacto global, ¿no? Que si nosotros logramos generar modelos de transformación global en beneficio de la humanidad, ya como consecuencia es un gran negocio, ¿no? Well, another aspect was compliance, ¿no? Ethics inside the organization, it's extremely important. All these have a support in different technologies, ¿no? Not only artificial intelligence or cloud computing, also, of course, for example, well, blockchain and others have a huge impact in organization management. And finally, innovation management, how the companies are managing the transformation of itself. And here, of course, we have many different potentials, technologies that we have included. I think training is one of the huge contributions of the Fab Academy or another academies to change this mindset and start to generate or incubate disruptive products, services, etc. Another huge challenge that we have is intellectual property. How could we, in a world where a lot of people could create in real time many different products, services, and evolve constantly, this transform completely our traditional notions of copyright, copyleft, etc. We need more flexible intellectual property systems, and this is in the field of the fourth industrial revolution. We could do it. We could do that with different platforms where you can register through blockchain, for example, no specific contribution of people and distribute the benefits for everybody in real time and thousands of people. So this is a fast flight through the indicators. And according with that, I can save my change. And you will see that. And this is my theoretical score in this example, but you will find your own IMI, your own industrial maturity index. And here I can see, well, no, in this theoretical measurement, okay, you know, maybe resources is where I have my biggest gap, and maybe information and innovation is where I am better. Any questions, comments, friends? Aquí, bueno, luego de revisar estos indicadores, el sistema me arroja mi pie, ¿no? Mi estadística general de cómo estoy. Y para este ejemplo sale con 3.67, que de hecho es bastante alto, está por encima de nuestras medias. If I want to, for example, to compare where I am in terms of maturity with my country, I will put here Peru because we have data from Peru. This is just an example, no? And we say, okay, no, I am really out of the box. I am a company that have a higher level of maturity than the most of the company in my country, etc. Or I can look for the sector and we'll see in which sector, how these sectors are in terms of maturity and compare with the others. And finally, the system will, well, when you register, if you are a tech provider, you will also register your services. And if you are a company that are measuring their maturity level, you will see a suggestion of other companies that you could contact for incorporate inside your process. I will show you the different components or topics that you need. Let me show you that. And with this, I will register as a company that want to jump to four industrial revolution or more. And this is my IMI, 2.6. And here I can find two companies, for example, in this example, no, that could help me in these gaps that the system have identified. This is the version of the company. Entonces, esta es la versión de la compañía, no del que provee tecnología, sino del que se está midiendo su nivel de madurez industrial y que quiere saber
qué instituciones, organizaciones dentro del sistema le pueden ayudar para dar ese salto, ¿no? Y aquí aparecen, por el momento, dos. Digamos, ahorita recién estamos sumando, invitando a más empresas, instituciones para que puedan proveer sus servicios. Así que todos bienvenidos. So, this is in short the process. I would love to listen more of your opinions, comments, and invite you to register as a provider. Or if you want to also contribute with the logic, with the indicators, etc., with the platform development, you are welcome. It is an open project. ¿Algún comentario, sugerencia, maestros? Esta plataforma está abierta a todos los interesados si desean contribuir o registrarse como proveedores o también participar en el desarrollo de la plataforma, pues bienvenidos. Questions, comments, please. Everything is clear. Maestro Fernando, qué gusto verlo por aquí. Super Fernando Pareja, can you hear me? Están muy tímidos today. Maestro Alberto, bienvenido. ¿Cómo está, mi estimado? Voy a ser impertinente porque recién ingreso. No se preocupen, bienvenido. Ok, any question, comment, please. O podemos repetir alguna parte, con todo gusto. Bueno. Maestro Héctor, bienvenido nuevamente. Oye, bueno, muy, muy interesante la plataforma. Está ahora mismo trabajando en ella, viendo cómo funciona y la verdad es que es bastante interesante. Mi consulta tiene que ver un poco con como las instrucciones justamente como para ir entregando los datos que permitan la visualización de finalmente el cálculo. ¿Está en alguna parte? Porque si bien la interfaz gráfica es bastante simple, como que no encuentro de repente como la explicación concreta de cómo tú lo has ido explicando para poder usarla bien. Sí, maestro. Les voy a brindar... tenemos una ficha que les puede servir de guía. Pero también vamos a cargar videos para que lo puedan visualizar directamente en la plataforma. Entonces, digamos, tenemos tres formas, ¿no? Una es la ficha, otra van a ser los videos que se están cargando, y la otra forma es coorganizar un evento donde las empresas participan en tiempo real y nosotros vamos orientándolas también para que sepan qué marcar. Así que si les interesa, también lo podemos hacer como parte de nuestra contribución. Lo hacemos de manera abierta, libre. Sí. Así que encantadísimos de organizar un evento juntos también. Vale, gracias. Yeah, if you are interested, we could organize an event together to promote this measurement. And it's a way to self-measure self-measure with the companies, and in a 2 hours event we could help companies to do that. No? Uh-huh. Excelente, sí. Entonces, if you are interested, I will send it through email. Maybe I will put here my email for people that maybe have not. Very, very important question of Super Hector, no? How I know where I am exactly?
I will send you the indicators. In the next version, we are working in that. You will find the videos in each indicator, a short video that will say you, okay, if your company works like that, you are here or you are here or you are here. Excelente, maestro. Muchas gracias por la pregunta. Y si ustedes están trabajando en tecnología, los animo a que se registren porque, bueno, estamos organizando varios eventos durante el año y estas actividades nos van a permitir también acercar a los Fab Labs, es nuestro objetivo, ¿no? Acercar a los Fab Labs ya de manera precisa, identificando qué necesitan las empresas, ¿no? Nuestro objetivo es que una vez que la empresa ha medido su nivel de madurez, sepa, por ejemplo, si estamos en Santiago o cerca al laboratorio de Héctor, ¿no? Sepan que su laboratorio les puede ayudar en determinados indicadores a dar ese salto, ¿no? Que los puedan contactar directamente, ¿no? Así que los animamos también a registrarse. Y como verán, los servicios que se pueden ofrecer no son solamente de manufactura, ¿no? Tienen que ver con gestión de la información, del talento, de las organizaciones, de la información, por supuesto, y de los recursos, ¿no? So, if you provide technology, I encourage you to register yourself here. And we are going to organize more events, also to promote the platform and to put in contact with companies that will help or will need your support or your help to ya en tu Fourth Industrial Revolution. Muy bien. ¿Algún comentario? Maestro Tobías, qué gusto verlo por aquí. Muchas gracias, Beno. Igualmente recién me acabo de conectar, pero por lo poco que he escuchado, mido la importancia, ¿no?, de esta plataforma de medición, ¿no? Así que te felicito. Gracias por ese aporte. A usted, maestro. Espero también que les sirva a sus plataformas y a los servicios que proveen. Así que encantadísimos de sumar alianzas, ¿no?, con todos los que estén también trabajando, no solo dentro de la red Fab Labs, sino también, por ejemplo, en el caso de Tobías, de Maestro Alberto, Fernando y seguro más, para apoyarlos. También estamos desarrollando propuestas por sectores, ¿no? Por ejemplo, Super Pedro, creo que comentaste algo de agricultura, si mal no recuerdo. O no sé si entendí bien, maestro Pedro Sánchez, pero podríamos trabajar también, si a alguno de ustedes les interesa, nosotros encantadísimos de trabajar por determinados sectores industriales, ¿no? Artesanías, o creo que Walter preguntó sobre educación, maestro Walter. Sí, sí, yo sí. Estoy usando una plataforma del CONCITEC, que es el índice de madurez de un proyecto. Entonces, se me ocurre que el proyecto puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero en la educación, por ejemplo, la educación universitaria, la admisión, la educación, se puede usar con tu plataforma, que veo que está interesante. Es una pregunta muy interesante. Walter asks, is it possible to use this for education? Y definitivamente sí, la forma en la que hacemos es comparar la currícula, los contenidos y en qué nivel de madurez industrial se encuentran esos contenidos. Y la sorpresa que nos hemos dado es que efectivamente la razón por la que en el caso de Latinoamérica estamos en 2.5 es porque viene desde la educación. Nos siguen enseñando hasta el día de hoy tecnologías de hace 40, 50, 60 años atrás. Entonces, una forma de identificar en las currículas, cuál es ese enfoque, si es un enfoque 4.0 o no, o 5.0 de pronto, es justamente a través del índice. Gracias, gracias. Lo voy a usar con mis alumnos para establecer criterios de madurez, ¿no? Que me parece interesante. Gracias, Beno. Thank you to you, Super Walter. Y también algo que me sorprendió muchísimo es el enfoque de los gobiernos, no de los programas tradicionales, sino de los programas de innovación.
cuando vemos, por ejemplo, los startups, los programas de startups, ¿no? En distintas partes, he tenido el privilegio de conocer varias incubadoras de negocios en distintas partes de Latinoamérica. Y si bien hay muchos proyectos que son de pronto interesantes, disruptivos para el entorno local, cuando lo vemos en la perspectiva de la madurez industrial, están en un nivel de 2.0, 2.5, 3, ¿no? Sectores como la agricultura, sobre todo, por ejemplo, o hay algunas aplicaciones tecnológicas, pero no están sacando el máximo provecho a todo lo que estas tecnologías te pueden ofrecer como paquete, ¿no? Así que también desde ahí una invitación, una reflexión para en nuestros mismos programas de innovación podamos incentivar a explotar el máximo potencial posible que las tecnologías nos brindan. Okay, thank you so much for this time. I don't know, maybe Delia, do you want to say, Super Delia, ¿quieres comentar algo sobre los artesanos? Creo que ustedes ya lo están haciendo, ¿no? Con el famoso libro del Dr. Walter y sus amigos. Justo de... De eso quería decirle a Walter, ¿no? Que sería increíble que puedan usar la herramienta los artesanos y en la próxima edición poder colocar cuál es el índice de madurez industrial. Sí, o de madurez del uso de la tecnología en la artesanía. Sí, es interesante tu pregunta o tu observación, Delia, porque justo le estaba... Como he escuchado gran parte de la charla y me parece interesante como herramienta para criterios de entender, ¿no? Dónde nos ubicamos. Y voy a activar mi cámara para que me vean. Porque la artesanía tiene diferentes niveles y es una empresa. Una empresa es una microempresa, ¿no? Hay algunos que tienen esta visión o piensan que la tecnología no los toca, pero creo que ahora con PromPerú la visión está cambiando, ¿no? Y sí, ¿cómo se podría usar esta herramienta, bueno, en el tema de la artesanía, que justo estamos viendo lo de la publicación? ¿Y cómo no? O sea, ¿cómo se le podría explicar a un artesano que de pronto no está muy vinculado con temas tan teóricos que a veces se suele manejar en el FAB? Claro que sí. Creo que múltiples formas. Podemos ir indicador por indicador, pero por ejemplo, en el caso de... les cuento un caso muy, muy rapidito. Un productor de cuero, este señor se llama Víctor Camones, que vive en zonas altoandinas, en Huaraz, va a los mercados y recicla cuero de gallina, cuero de cordero, de cuyes, y con eso hace la urdiembre y prepara sus productos, zapatos, carteras, pero con muy poca salida a mercado. Más o menos un nivel de madurez industrial cuando hicimos su medición de 2.1, por ahí estaba él, ¿no? O sea, tecnologías mecánicas eléctricas para crear un producto estándar o semi-estandarizado. Entonces, ¿cómo la tecnología lo puede ayudar, le puede ayudar en este proceso? Uno de los proyectos que surgió junto con él fue que justamente él podía brindar a través, por ejemplo, de una aplicación, la posibilidad de que sus usuarios puedan personalizar el producto, porque él hace un buen cuero, pero el problema es que no puede competir cuando ya entra a mercado con los productos estandarizados, con cueros traídos desde China. A él le afecta directamente por temas de costos. Entonces, y su modelo de negocio es, bueno, entrar al mercado con un producto estándar. Entonces tiene un material muy caro para un producto estándar, no puede competir. Sin embargo, su material, que es de alta calidad, porque además lo hace súper sostenible, él está muy interesado en encontrar tintes naturales, procesos para hacer cuero de forma natural, etc., amerita llevar su producto a un siguiente nivel, que ya no trabaje en el mundo del mercado, digamos, lo del producto estandarizado, sino que le dé más valor a partir del producto personalizado.
Pero claro, si él también hace o continúa con el proceso manual, su producto igual va a seguir siendo caro, ¿no? Entonces ahí es donde el Fab Lab, la automatización, pero la automatización más personalización le ayuda, ¿no? Entonces el producto que salió con él es una aplicación para que el usuario pueda diseñar su cartera o objetos pequeños y que esto con cortadoras láser y máquinas que puedan inyectar los tintes que él ha desarrollado le puedan brindar a su usuario ese producto diferenciado. Entonces, la tecnología se adapta a los procesos que los artesanos ya han desarrollado. Guillo es otro caso, ¿no? Maestro Guillo en Cuenca, que tiene un sistema, o digamos, su familia de artesanos que hacen cerámica, que de una manera tradicional hacen el vertido de la cerámica en moldes que les puede tomar de pronto todo un día, ¿no? Hacer esa labor. Ellos crearon una máquina que no la encontraban en el mercado a la escala que ellos querían. La más barata estaba por encima de los $15,000, ¿no? Para una producción de 40,000 vasijas al mes, y eso excedía lo que ellos necesitaban. Entonces el maestro Guillo en el Academy desarrolló su máquina para las 2,000 vasijas que necesitaba, y con esto incrementó en 40 veces el tiempo que requería, y como también ha sido parte de las discusiones en el mundo de la artesanía, ¿no? O sea, esto realmente está quitándole valor al producto, o en realidad está reemplazando aspectos o procesos más mecánicos donde no hay realmente mucho de creatividad y le está brindando no solamente beneficios económicos, ¿no? En optimización de tiempos al artesano, sino que también, bueno, le da más espacio para otras actividades que él desea realizar, ¿no? Y así podemos seguir trabajando con más indicadores. Otro aspecto que me parece súper interesante, por ejemplo, acá tengo un chocolate 3.0, ¿no? Es un producto hecho de forma masiva, estandarizada. ¿Qué sería un chocolate 4.0? Estamos trabajando, por ejemplo, para imprimir felicidad personalizada en base a tus niveles de estrés, ¿no? Entonces, claro, ya no es este modelo de cómo llegas al cliente, ni una barra que le llega lo mismo a todo el mundo, sino que le permite vivir una experiencia única, ¿no? Entonces el valor del producto puede incrementar, pero también puedes decrecer los costos por, bueno, una serie de razones. Ya no necesitarías tanto empaque como en este caso, etc. Y hablando de empaques, también otro aspecto muy importante en la gestión de la información. Por ejemplo, esta compañía, ¿no? Ibérica, en este momento es una compañía 3.0 de chocolates, pero no tiene la menor idea de quién tiene su chocolate, dónde se encuentra, si le gustó o no le gustó. No tiene. Ni las más grandes compañías, digamos 3.0, por ejemplo Coca-Cola, tampoco sabe exactamente dónde está su producto, quién lo está consumiendo y dónde. Con la industria 4.0 sí lo podemos hacer. Podemos, por supuesto, acceder a una serie de tecnologías. Una muy sencilla, ¿no? Son las plataformas de realidad aumentada, por ejemplo, que me permiten conectarme a través de mi celular con, de pronto, información del producto, pero también en tiempo real, darle una retroalimentación a las empresas de cómo está, si me gustó, no me gustó, dónde estoy yo, etcétera, etcétera. Y esto sin duda se puede aplicar muchísimo al ámbito de la artesanía, porque en la artesanía, como bien menciona Walter, el producto no solo es el producto, en realidad el producto es la consecuencia de la historia que está detrás, ¿no? Y mostrar esa historia, esa alma, ¿no?, que tiene el producto, es donde está el valor, ¿no?, más que en la materia en sí. Y a través de estas tecnologías, pues se puede poner en realce, ¿no? Muy bien, maestros. Entonces, estamos a 5 minutos ya para el cierre de la sesión, pero más que contento y encantado de haber compartido este espacio. I am more than happy to share this space with you. We have been switching in between English and Spanish, but if you are more interested in more details, please write me, contact us, and we are happy to join eForce. This is part of our goal, no? Join eForce, create together the change, and this platform is to your services without cost. It's an open platform that you could use for your projects. No? Bueno, una consultita, quizá algo particular. Espero no, por favor, no encajar. En tu desarrollo profesional como arquitecto, tengo una curiosidad. ¿En el mundo de la arquitectura existe algún campo en particular en el cual tú te estás especializando?
en este mundo de la fabricación digital? Muy interesante su pregunta, maestro. En realidad, parte de los cambios de la cuarta revolución es que hoy en día las disciplinas se van desmoronando en pequeños módulos, digamos, se van desintegrando. Es decir, así como ahora tenemos productos personalizados, también la tendencia en la educación es que se está personalizando, donde ahora podemos elegir programas de diversas disciplinas y crear nuestra propia carrera, ¿no? Entonces es más bien al revés, cómo la arquitectura se rediseña y deja de ser una disciplina en ciertos márgenes y más bien se diluye y se difumina y se integra con muchas otras. Pero finalmente, más allá de una profesión o de ser arquitecto de profesión, es como eres arquitecto de tu profesión hoy en día. Ese es el gran desafío, la educación personalizada. Tú mismo vas diseñando, ¿en base a qué? Ya no a cumplir una currícula, es decir, un input, sino un output, al impacto que quieres crear. En arquitectura, estas tecnologías o en el ámbito de la construcción y el diseño en general, sin duda han transformado una serie de procesos. Una de las principales es justamente expandir los límites de la disciplina. Ahora tú encuentras la fusión de diseño, arquitectura, construcción con robótica, biotecnología, inteligencia artificial, todo eso se está fusionando y de una manera muy acelerada. Es difícil prever qué nuevas carreras van a aparecer en el futuro, ¿no? Probablemente la arquitectura como lo conocemos y todas las carreras como las conocemos en realidad, pues en unos 5 años van a ser radicalmente distintas, ¿no? Pero bueno, muy interesante también lo que menciona, maestro. Ok, muy amable, muchas gracias. Maestro Héctor, por favor. Gracias. Bueno, gracias, Beno, por tu presentación. Muy interesante. Vamos a estar en contacto. Me interesa mucho que podamos profundizar en eso. Creo que podría ser muy interesante, además, hacer esta evaluación a la universidad donde estamos, como para poder generar cambios desde la perspectiva en la que deberíamos estar funcionando. Así que, hay hartas ideas que podamos desarrollar. Así que, bueno. Nada, agradecer tu generosidad de compartir esta herramienta y en el fondo a tratar de sacarle el máximo provecho posible. A usted, maestra, encantadísimos. Estamos a la orden. Muy bien. Muy bien, amigos. Muchas gracias a todos. Thank you so much to everybody. Un gran abrazo. Cuídense, por favor. Y nos seguimos viendo en el proceso. Gran abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Una foto, pues, con todos. Una foto, por supuesto, por supuesto. Claro, prendan sus cámaras. Todos los que deseen, por favor, prendan sus cámaras. No sean tan tímidos. Maestra Janet, qué alegría verla. Saludos, maestra. Saludos, Delia. Gran abrazo. Hola, Janet, ¿cómo estás? Hola, Tobías, Grace. Hola, Delia. Hola a todos. Ya está la foto. Hola, Walter. Estén bien. Hola, Delia. Walter. Un abrazo. ¿Quién ha tomado la foto? ¿Ya la tomaste, Beno? Sí. Un abrazo. Que estén bien. Adiós.